Buenos días, niños, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro espacio de aprendizaje Aprendiendo en Casa con Miss Janet. El día de hoy, como ven en mi pizarra, vamos a hablar sobre las regiones naturales de nuestro Perú. Y tradicionalmente sabemos que el Perú se divide en tres grandes regiones: la costa, la sierra y la selva. Pero actualmente también consideramos al mar peruano como una cuarta región. Entonces estamos considerando estas diferencias en cada región de acuerdo a las especies, al clima o a la vegetación. Entonces el día de hoy vamos a aprender un poco más sobre las regiones naturales del Perú. ¿Estamos listos? El día de hoy, viernes 3 de julio, en el área de personal social, trabajaremos el tema de las regiones de Mi Perú. En la competencia, gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Bien, ahora vamos a escuchar una canción muy bonita y se llama Perú. Estemos atentos a la letra de la canción. Cosechando mis mares, sembrando mis tierras, quiero más a mi patria. Mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud. Es la tierra del Inca que el sol ilumina, porque Dios lo manda. Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú. Atesoran sus playas la riqueza pesquera de mi mar soberano. Y en la sierra Baradía la nieve perpetua es bandera de paz. La montaña en sus venas guardaba el petróleo de nuestro mañana. Y la tierra serrana nos da manos llenas, el acero y el pan, y se llama Perú. Con P de patria, la E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana, con la sangre y el alma, pintó los colores de mi pabellón. Yo también me llamo Perú. Con la sangre y el alma, pintó los colores de mi pabellón. Perú, con P de patria, la E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana, con la sangre y el alma, todos los colores de mi pabellón. Yo también me llamo Perú. Con
la sangre y el alma pintó los colores de mi pabellón. Entonces ya sabemos de qué trata la canción. Habla sobre nuestras regiones, sobre nuestras riquezas, y nos dice que nuestro país es maravilloso, ¿verdad? Muy bien, nos ha encantado la canción. Entonces, ahora vamos a observar esta siguiente imagen. Ya podemos observar y rescatar cuáles son las regiones naturales que observamos, ¿verdad? Y encontramos también todos los departamentos y ciudades que pertenecen a nuestro país. También podemos observar algunos colores característicos para poder diferenciar cada región, ¿verdad? Por ejemplo, la costa, generalmente lo coloreamos de amarillo porque representa los desiertos, las lomas, ¿verdad? Y en cuanto al color marrón, representa la región de la sierra. Representa la cordillera de los Andes, las montañas, ¿verdad? Los nevados y montañas. Y el color verde representa la región de la selva. Y su mismo color hace imaginarnos que todo lo verde representa la vegetación, la gran diversidad de especies y de animales que hay en esta región. Entonces tenemos el color amarillo para la costa, el color marrón para la sierra y el color verde para la selva. Y todo este color celeste representa nuestro mar peruano, que se ubica dentro del Océano Pacífico. Nuestro mar solo representa las 200 millas, ¿verdad? Pero es un océano inmenso. Entonces, ya podemos reconocer también nuestro país, que está rodeado por otros países, ¿verdad? Limita con otros países. Por ejemplo, en el norte limita con Ecuador, con Colombia, como vemos ahí. Al sur con Chile, al este con Brasil y Bolivia y al oeste con el Océano Pacífico. Muy bien. Entonces las regiones naturales del Perú se dividen en cuatro grandes regiones naturales. En la costa, en la sierra, la selva y también el mar del Perú. Todas estas divisiones se dan por su variedad de suelos, de clima, de flora y también su fauna. Esta división se determinó por la presencia de la cordillera de los Andes. Entonces aquí vemos el mar peruano. Vemos la costa, la sierra y la selva. Muy bien, las cuatro regiones. Y entonces sabemos que el mar peruano tiene 200 millas. Es muy rico en peces y aves guaneras. Por ejemplo, las especies más representativas de la fauna marina son la anchoveta, cojinova, corvina, pintadilla, bonito, atún, etc. Y en las islas de las costas viven las aves guaneras que nos dan el guano que se usa como abono para cultivar las tierras. Ahora, en cuanto a la costa peruana, podemos hablar sobre el relieve, que es casi plano y su paisaje predominante es el desierto. Sin embargo, los ríos que descienden de los Andes forman valles fértiles. Existen además otras formas de vegetación como los bosques tropicales de la costa norte y las lomas que reverdecen esporádicamente. La costa presenta dos tipos de clima, tropical en el norte y templado y húmedo en el centro del sur. Ahí vemos el desierto de Paracas, el valle de Reque, bosque de Umaptape y las lomas de la Chay. Muy bien. Algunas actividades que se realizan en la costa, por ejemplo, es la agricultura, la ganadería, el comercio y la industria. Aquí predomina la fabricación de bienes de consumo, aquí en la costa. Luego, en la sierra peruana, es una región montañosa y accidentada. Sus principales formas de relieve son los valles interandinos, las mesetas, las montañas, los lagos y las lagunas. El clima de la sierra es frío en las zonas altas y templado en las zonas bajas. Aquí podemos ver en las fotografías el Valle del Mantaro, la meseta de Bombón, el Nevado de Yerupaja y el lago Titicaca, que es muy conocido y seguramente ustedes también habrán ido de paseo o de viaje a alguno de estos lugares.
y las actividades económicas que se realizan en la sierra es principalmente la agricultura, la ganadería y la minería. En la agricultura se cultivan productos para el consumo directo como la papa, el trigo, la quinoa. Y en la ganadería se crían vacunos en Cajamarca, Junín y Arequipa, ovinos en el centro y sur y camelos en las zonas más altas. La minería se extrae el oro, la plata, el cobre, el plomo, el zinc y también el estaño. En la sierra se encuentran los mayores centros mineros del Perú. La agricultura en la sierra no está mecanizada, se utilizan herramientas tradicionales todavía en algunos lugares. La ganadería se practica para complementar la alimentación y la minería ha crecido en volumen de producción y exportación durante los últimos años. Ahora, en cuanto a la región de la selva peruana, el relieve y el clima, la selva se encuentra al este de la cordillera de los Andes. En su territorio se distinguen dos formas de relieve, selva alta y selva baja. En la selva alta, su territorio accidentado, en el que se aprecian valles, pongos y bosques de neblina. Y en la selva baja, terreno plano y cubierto de bosques verdes y húmedos. También se le llama llanura amazónica, donde los ríos forman meandros, pantanos y aguajales. El clima de la selva es muy cálido, húmedo y lluvioso. Aquí podemos ver dos fotografías, el bosque de Puy Puy, entre Chanchamayo y Satipo, que pertenece a la selva alta. Y el Yarinacocha en Ucayali, que corresponde a la selva baja. Algunas actividades económicas que se practican aquí en la selva del Perú es la agricultura, la explotación forestal y también la ganadería. En la agricultura se cultiva el café, el cacao, el té, coca, arroz, frutas, entre otros. Y la explotación forestal se extraen diversas especies maderables, como la caoba, el cedro y el tornillo. Y en la ganadería se cría ganado cebú y ganado criollo en los valles de la selva alta. Ahí podemos ver las fotografías, cómo se realizan las actividades económicas aquí en la selva del Perú. Bueno, finalmente ahora vamos a resumir la información en cuanto al mar peruano. Ya sabemos que es el Océano Pacífico que baña las costas de nuestro país. Sus aguas son de color verde porque en ellas viven unos pequeñísimos seres que son animales y plantas llamados plancton. El plancton sirve de alimento a los peces y es un recurso que abunda en nuestro mar, lo que desarrolla a nuestra fauna marina. Y en cuanto a la región costa, es la región ubicada al oeste del Perú, junto al Océano Pacífico, y va desde la orilla del mar hasta la parte baja de la cordillera de los Andes. En la costa su relieve es casi plano y su paisaje predominante es el desierto. Luego vemos la sierra. La sierra se encuentra ubicada en la parte central del Perú. Tiene una cadena de montañas que forma la cordillera de los Andes. En las punas y las cordilleras el clima es frío, con lluvias y nieve. En los valles el clima es templado. Las principales actividades que se realizan en la sierra son la ganadería, la agricultura, turismo y minería. En cuanto a la selva amazónica, es la región más grande del Perú. Su clima es caluroso, húmedo y lluvioso. Durante todo el año casi todo su territorio está cubierto por una amplia vegetación. En él viven animales de diversas especies. Tiene ríos caudalosos como el Amazonas y el Marañón. Entre las principales actividades de la selva tenemos el cultivo de las plantas, la exportación, la explotación del petróleo y la industria maderera y la pesca en los ríos. Y bien, ahora solamente van a tener que realizar una pequeña actividad ubicando en el mapa las regiones del Perú, coloreando según la región que corresponda. Muy bien. Y luego vamos a relacionar el mapa con el número que corresponda también. Región donde se puede apreciar hermosos nevados, región que se ubica cerca del mar, región de abundante vegetación y región con gran riqueza de especies marinas. Entonces ustedes van a colocar dentro de estos recuadros a qué región corresponde, si es al mar peruano, a la costa, a la sierra o a la selva. Muy bien, es una actividad bastante sencilla que estoy seguro que lo van a hacer muy bien. Bien, chicos, solamente recordarles que todos somos Perú y cada esfuerzo, cada logro que se hace, lo compartimos todos juntos. Un fuerte abrazo y ya nos vemos pronto.